La minera Chinalco ejecutará en esta ciudad el proyecto Toromocho. Nosotros como gobierno promovemos una minería responsable, una minería que pone lo social por delante. El grupo mayoritario de aquellos que no quieren estar encima de un bofedal piden diálogo y esto no se da. La empresa minera Chinalco las ha despedido por no ser parte del traslado que mencionan se ha hecho de forma irregular. Nos prometía tantas cosas ha hecho, pues como dicen, ¿no? Ahora estoy haciendo tantas cosas, pues así lo voy a hacer convencer a esta gente. A mi mamá Chinalco le dijo, te tienes que mudar, así tal cosa, pero le dieron un papel y mi mamá se sentía mal. En el mismo corazón de los Andes, hay un pueblo llamado Morococha. Un pueblo tradicionalmente minero, creado por la minería a los inicios del siglo XVIII. Ubicado en el distrito con el mismo nombre, en el departamento de Junín, provincia de Yauli, Morococha guarda la riqueza cultural de gente orgullosa de sus raíces. Una identidad fuerte que valora la fuerza de la comunidad, una dignidad que asegura que hasta la persona más vulnerable no se quede sin nada. Una comunidad cuya riqueza son los niños y las promesas del futuro dan la alegría al presente. O así era, hasta la llegada de una nueva empresa. En 2007, la empresa Chinalco, una de las empresas mineras más grandes de China y la tercera mayor productora de aluminio a nivel mundial, adquiere por casi 800 millones de dólares el proyecto Toromocho. Toromocho es el cerro a cuyos pies se encuentra el pueblo de Morococha. En 2008, Chinalco firma el contrato de transferencia con el gobierno peruano y en 2011 da inicio a los trabajos de la futura mina. El proyecto prevé más de 30 años de extractivismo y aplicando el modelo de tajo abierto, convertirá el cerro Toromocho en algo parecido a esto. Chinalco busca ejecutar el proyecto Toromocho, cumpliendo los más altos estándares y marcando un hito en la minería peruana. Basados en el respeto a las comunidades aledañas a su operación, valorando la cultura de los pobladores y fomentando su bienestar. El precio de todos estos mejoramientos es la reubicación completa de los más de 5.000 pobladores de su viejo pueblo a la nueva ciudad de Morococha. Según datos de Chinalco, Toromocho posee más de 1.5 millones de toneladas de cobre, plata y molibdeno y su inversión generará 2.500 empleos directos a lo largo de los 36 años del proyecto. Más de 11.000 millones de dólares se repartirán entre el gobierno central y la región afectada. Suena bien, pero pese a todo, Chinalco saldrá la más beneficiada de todos. Con un costo de $400 por extraer una tonelada de cobre, la empresa recibirá más de $8,000 por tonelada, lo que significa una ganancia de 2,000%. Un negocio redondo. You win. Perfect. Pero ¿cuáles son exactamente las promesas? Hoy está construyendo una nueva Morococha. Una ciudad moderna, como merece su gente. En un lugar con mejores condiciones para vivir. Con aire más puro, menos frío y con vegetación. Las familias de Morococha, propietarias e inquilinas, tendrán casas cómodas, hechas de material noble, con mejor resistencia al clima. Este proyecto que se va a quedar por más de tres décadas, va a beneficiar no solamente al Estado peruano, los va a beneficiar a todos ustedes y donde también los trabajadores se verán beneficiados. Con sus familias habrá más plata, habrá más riqueza. Nos han ofrecido que va a haber negocio, que va a haber trabajo. Una de las promesas fue el trabajo estable, trabajo en planilla. Otra de las promesas fue mejor calidad de vida. Menos contaminación. Acá no se ha dado víveres, no se ha dado 200 soles, no se ha pagado. Por eso es que les abrió la puerta. ¿Ah?
se le abrió la puerta a la minera Chinalco. Este traslado ha generado una división entre la gente que está contenta con su nueva vida. Pasamos. Pasan. Los que están peor que antes. No hay ni trabajo, no hay ni dónde comer, no, hasta negocio haces, no sale. Y los que se niegan a trasladarse. Pero en esta ciudad hay pobladores que se oponen al cambio de hogar y advierten que no saldrán de allí hasta que la empresa Chinalco les asegure mejores niveles de vida, que vayan más allá de una moderna infraestructura. ¿Cómo crees que nosotros vamos a encontrar este beneficio? Y todavía no están sacando la fuerza. Entonces, por eso nosotros, nuestra resistencia es hasta las últimas consecuencias. Noviembre 2012. Comienza el reasentamiento en la nueva Morococha. A 4.500 metros sobre el nivel del mar ha empezado el éxodo. Una mudanza que no tiene marcha atrás. Una ciudad entera está a punto de desaparecer para siempre. Me da pena dejar mi pueblo. Acá yo he crecido, he nacido, he terminado colegio, todo, y me da pena que en este momento nos fuimos de aquí. ...2014... comienzan las voladuras de Toromocho. La población de la vieja Morococha, que aún se resiste al reasentamiento, es expuesta a vapores tóxicos. El 3 de abril de 2014, Chinalco empieza a demoler las casas de la vieja Morococha. Parece todo, mi casa va a desaparecer. Es injusto. Me han llevado toda mi plata, se lo han llevado. Ahora no hay nada de una noche que no he venido a dormir. Ahorita estamos acá donde era mi casa. Antes que yo cayera del CAE, salud. Señor, estoy dirigiéndome para la vieja, por favor. ¿Pero por qué voy a esperar? En el presente, la vieja Morococha ha sido casi arrasada. Este es el estado en el que ha quedado. Nací desde muy pequeñita, fui a vivir a Morococha y es otra Morococha que ahora se vive. La Morococha que nosotros vivimos era pues toda felicidad, toda armonía, todo trabajo, porque nuestros padres tenían un trabajo y nosotros teníamos un hogar consolidado. Como personal de salud sí viví las primeras casas de los resentimientos. Y viví de cerca a toda la población que estaba ahí y todo lo que sentía, porque era un estrés colectivo, ¿no? Una desesperación colectiva, porque decían, los primeros 100 pobladores se les va a pagar toda la alimentación por un mes. ¿Cómo es tan poderosa esta empresa minera que contrató policías que se supone que son para defender a la población, para defendernos a nosotros, pero... ¿Cómo es la plata que por 100 soles cada policía por día nos llevaba? Y nosotros estábamos ahí, llevaban un carro grande de policías. Hubo 2 a 3 enfrentamientos en que yo pude estar, a lo cual como personal de salud en el centro de salud, la gente llegaba con la cabeza rota. La gente trataba
de defender a su pueblo subiéndose a todos los cerros. Pero ¿qué hacía la policía con sus perdigones? Igual les disparaban. Morococha, hoy te canto con todo mi corazón. Cuando uno empieza a acercarse a estas fachadas perfectas y a hacer preguntas sobre lo que no se ve desde fuera, uno tiene la sensación que todo es una decoración de teatro, una imitación de lo que debería de ser el pueblo. Un colegio nuevo que ha perdido 200 de sus alumnos desde 2013. Un centro de salud enorme con la electricidad cortada y aparatos obsoletos. Casas vacías con las ventanas tapadas que nadie quiere alquilar. Y gente viviendo en edificios públicos sin derecho de recibir uno de estos hogares, sin fecha límite de su humillación. En principio le digo, dio de todo al pueblo. Le pedían una cosa, les daba. Les pedía otra cosa, les daba. ¿Ahora qué? ¿Logró su objetivo? Le digo así. Zapacanapa. No hay nada. El pueblo estresado, un pueblo en deserción, es un peligro inminente para el futuro y ojalá me equivoque, ojalá. No hay personas quienes consumen. Es la razón que estamos preocupados. ¿Cuántos serían? Sería bueno que haya gente. Tendríamos ahí, pero ahorita estamos. Como te vuelvo a decir, no hay ingresos. El comercio que tengo también no tiene mucha salida. Es el problema. Todos nos estamos preocupados por el ingreso económico. Pero bueno, uno no tiene de dónde agarrar, no tiene jubilación, no tiene sustentos. ¿Con qué viven esa gente? ¿Ya? Esa gente está más preocupada. Nos duele ver a nuestro prójimo andar lamentándose. De parte de Chinalco no hay nada ahorita. Nos han prometido dar trabajo y acá bajar a la gente de la población. Así, toda la gente se lo ha llevado a Tinchiruco. Y eso es lo que ha bajado el negocio, ha bajado más. Había mucha depresión arriba todavía. En el Nueva Morococha no están los campamentos de los trabajadores, sino están en el mismo proyecto que es Tunshuruco o están aquí abajo en Tucto, que también pues los trabajadores, ya sea de las empresas o los contratos, en su mayoría viven dentro de ello. Entonces, pues el Nuevo Morococha es, no hay movimiento económico. Y eso es su malestar también de los hermanos morocochanos, que también pues se sienten incómodos. Una empresa de este tipo puede llegar a tener 1.200 empleados y la tendencia es que los vaya reduciendo, ¿no? Porque la tecnología va avanzando, entonces va a ir reduciéndolo no solamente el área operativa, va reduciendo también el área administrativa conforme surjan nuevos programas informáticos que le permitan optimizar o pues, mejorar sus procesos y va a que, supongo que es un proyecto de 30 años, el último año pues, o sea, podía llegar a haber 300 empleados solamente en Chinalco, ¿no? Porque todo va a ser mucho más mecanizado, ¿no? Menos participación de ser humana, ¿no? El pueblo está dividido. El pueblo está dividido. Hasta en tres partes. ¿En qué tres partes? Por ejemplo, uno es lo que están resistiendo arriba, dos es lo que están por acá, pero que aún también están decepcionados alternativa que ha dado la minera y otro es el anexo de Pucará que pertenece al distrito de Morococha. La división nació a raíz de los dirigentes anteriores. Los dirigentes anteriores firmaron un reasentamiento sin una... Bueno, había ya una consulta, pero fue un inesperado. Y después de esto empezaron a bajarse ellos como dirigentes primero. Entonces ya la gente no cree, ¿no? Ya piensa que todos los dirigentes entramos a lucrar, a beneficiarnos, a usar. Entonces ya
Ya no hay confianza, ya está dividido el pueblo, ya nadie cree en nadie. Nos han dividido, nos han desunido, o sea, cada cual ve por su lado. Hay asociaciones que asumen, se hacen comprar con la empresa, ya no dicen nada, ya. Así, correlativamente, gente que entra nuevo, les compra, no dice nada. Estamos divididos porque no somos como el pueblo que éramos en Morococha Antigua. Ahí cuando queríamos hacer algo, un paro, una manifestación, éramos todos. Llamábamos de casa en casa y todos nos concentrábamos. Pero acá ya no hay organización, no hay unión. Simplemente, como dicen, ¿no? Lo que es de César para César. Y lo resto no me importa. Para comprender cómo se llegó a este conflicto, tenemos que entender dos puntos básicos. En primer lugar, el convenio marco. Es un contrato entre la empresa Chinalco y los ciudadanos, en este caso, morocochanos. Este contrato se basa en cuatro ejes. El primero es el social, que se dirige a la pobreza, la salud y conseguir viviendas dignas. El segundo eje es el económico, pero ojo, este no garantiza trabajo en la mina. Su deber es incentivar las empresas locales y desarrollar el potencial de la zona en otros ámbitos. El eje ambiental se enfoca en la contaminación y su prevención a largo plazo, mientras que el institucional compromete a la empresa a brindar apoyo a las organizaciones sociales y a la municipalidad. El segundo punto detrás de este conflicto es el estudio del impacto ambiental que define el impacto del proyecto Toromocho sobre la comunidad y el medio ambiente. Hasta la fecha de hoy, ni el convenio marco ha sido firmado, ni el estudio del impacto ambiental respetado. Una consulta en la comunidad de Morococha para evaluar el impacto ambiental de la transnacional minera Chinalco fue hecha sin la participación de sus principales representantes, acabando la misma en una brutal represión por parte de la policía contra aquellos que pugnaban por ingresar al local donde se realizaba la consulta. Representantes y dirigentes de Morococha informaban y manifestaban su protesta contra la consulta, aducían entre razones que no habían sido debidamente informados y que se había hecho todo en muy poco tiempo. Asimismo, exigían que la misma se aplazara. Este capítulo empieza desde el estudio de impacto ambiental. Cuando el Estado invitó a toda la población a participar para la aprobación del estudio de impacto ambiental. Entonces nosotros los pobladores no habíamos sido informados ni nos habían expuesto sobre el estudio de impacto ambiental, que era un promedio de 17 tomos y solamente nos daban un plazo de 2 días. Y nosotros fuimos al lugar donde se iba a exponer esto y le dijimos que por favor suspendieran porque no teníamos el conocimiento de todo el material que se nos había presentado. No estábamos en oposición, que sea bien claro. En esos momentos, cuando le pusimos nosotros los señores, no, esto se tiene que llevar a cabo sí o sí, dijeron ellos, y nosotros nos hemos salido de la asamblea. En el momento que salíamos de la asamblea, la Policía Nacional empezó a atacar con bombas lacrimógenas a todos los pobladores que no queríamos en ese momento que ya se discutiera. Cuando ya todo esto se veía un caos, porque la mayoría de las personas que habían participado ahí habían sido traídos con ómnibus de diferentes lugares del Perú, Lima, Chosica, Huancayo y todo, ¿no? Para que se pueda aprobar. Ni siquiera éramos los que estábamos en Morococha viviendo, sino traía gente de otro lugar. Pero Morococha está en altura, y Morococha es un peligro para aquellas personas que vienen por primera vez, nosotros los conocemos muy bien. Entonces, en ese momento, tirar unas bombas lacrimógenas era un peligro para esta población. La empresa Chinalco contrata 2 empresas internacionales para que hagan el estudio de suelos. Y esas 2 empresas internacionales evacúan su informe y le dicen que ese terreno no vale para construir una ciudad. ¿Qué
que nos adornamos nosotros. Esta pared. Mañana parece chorreando agua el pared. ¿Y qué yo tengo que hacer? Tengo que limpiarlo mis hijos para que trata de descansar acá. Porque ahorita está un poquito ventilado porque estoy tratando de dejar abierto las puertas. Siempre yo tengo que cerrar las puertas, siempre ahí, donde sea, cuando yo salgo, tengo que cerrar mis puertas. Yo no voy a dejar toda la vida así abierta, señorita. Por el colchón, del pared es lo que contamina el colchón. Y cuando sale del pared, ya en el, como está pegado al rincón de la cama, ya tiene que empezar a salir ya en honguitos en los colchones. Ya. ¿Qué vas a hacer toda esa enfermedad? A los niños está contaminando, señorita. Tal vez con esa enfermedad los niños se enferman. Sí, mis hijitos acá arriba no se enfermaban, pero cuando desde la fecha que yo bajaba acá, mis hijitos para enfermo nomás. ¿Yo qué tengo que hacer? Por eso mi esposo justo me dijo, ya trataremos de salir ya de acá, ¿qué vamos a hacer? Porque muchos se enferman los bebés. Y señorita, hasta yo también, arriba no estábamos así enfermos, acá paramos todo más enfermo, como es humedece. En ese plan más para, señorita, estos cuartos. No es tan cuarto, señorita. Este cuarto cuando llegara 10 años, más de acá, 6, un año más, tal vez va a empezar a derrumbarse ya, señorita. Porque este cuartito, hay rajaduras que había en este cuarto, señorita. No sé, por esta parte creo que están, por allá, la ventana, ve. Por esta parte está la rajadura que está viniendo, ve. Tuve que bajar a Carhuacoto a trabajar. Porque también se llevaron al centro de salud y todo era por plata. ¿Por qué? Porque acá los grandes ministerios y todo, la Chinalco, no sé cómo arreglarían, pero decían, no, ya tiene que bajar, sin tener una buena infraestructura, sin tener todos los equipamientos en el mismo Carhuacoto, pero así con todas las cosas viejas que tenía el centro de salud, igual se las llevó, no les implementaron nada de lo como debe ser, ¿no? Entonces, de ahí ya empezamos en Carhuacoto, igual empezamos a recibir a la población. Empezamos a recibir a la población enferma de neumonía, de bronquios, enferma de lo que es alergias. ¿Por qué? Porque mucho hongo, mucho moho. Nosotros mismos en el mismo centro de salud, tú veías todo lo que eran sus estanes, todo, la parte de atrás, con puntos blancos, hongueados, húmedos y todo. Entonces, también se ha vivido eso. El Ministerio de Vivienda, en un informe, dice lo siguiente, que el terreno donde se está construyendo la nueva ciudad no es apta, primeramente porque contiene, o sea, tienen un Reglamento Nacional de Edificaciones, y el Reglamento Nacional de Edificaciones pone puntos que debe contener un sitio apropiado. Y donde no se debe construir, dice, no se debe construir donde la napa freática sea superficial, donde sea falla geológica, donde sea denuncio minero, donde sea cauce de río. Por el momento, por decir, poniendo esas cuatro cosas nomás, y ese terreno tiene esas cuatro cosas. El Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú prohíbe, y no sé cómo es el que los profesionales que están construyendo esto, construyen sobre eso. El mayor peligro es la laguna Huascacocha, que colapsa en cualquier momento el dique y desaparece la población. Y aparte dice otra cosa más grave, dice, esa es la falla más peligrosa. Pero dice, pero el mayor peligro es la laguna Hualmish, que es otra laguna que está al frente, que también se desborda y barre la ciudad. Entonces, ahí hay dos lagunas que en un movimiento sísmico se desbordan y desaparece la ciudad. Nueva Morococha no posee ninguna garantía ambiental. El estudio del impacto ambiental de 2009, que señala niveles de arsénico y plomo en el suelo de la nueva ciudad hasta 11 veces por encima de los límites permitidos, ha sido completamente ignorado. Estoy viniendo, mi hijito le he hecho ahorita el descarte de plomo y ya es la segunda vez que estoy pasando por este examen. La primera vez me le hicieron y salió 11 puntos de contaminación en la sangre.
pero no me dieron ningún tratamiento, no me dijeron. Cuando me enviaron a Oroya, me dijeron que vaya la nutricionista. Fui y me dijo un montón de cosas, me dice, tienes que hacer sus papeles, tienes que hacer esto, el otro. Y de lo contrario, yo creo que cuando tienen contaminación en la sangre, nos deben atender de una vez. No nos dieron ni un tratamiento. He sido un poco desconocida de eso, hasta que ahora sí he preguntado a varios médicos y sí me dijeron ahora que ese es un veneno. Hasta incluso me dijeron que me vaya de acá. Pero si de acá come mi esposo, y como dice, trabaja acá, acá hemos vivido toda la vida, ¿hasta cuándo? A ver, nada, no hacen por los niños, señorita. ¿Qué pasaría si mi hijo se muere? Ya me han dicho varios doctores, ya, retírate de ahí de Morococha. ¿Qué voy a hacer? Mi esposo trabaja acá, señorita. Por eso tal vez estoy acá. Prácticamente no hay una casa como para mí para ir a la nueva ciudad. No hay. Yo tengo acá en dos partes mi propiedad. ¿Qué es la tiendita que estoy ahorita donde que se ocupa mi esposa? Yo al otro lado tengo mi taller de carpintería, yo soy carpintero. Los dos, incluyendo, se pasan más de 300 metros cuadrados de mi propiedad. Cuando me quieren trasladar abajo, solamente me hacen mirar una chiquita casa que está dentro del área de 54 metros cuadrados. ¿Yo qué puedo hacer ahí? Ningún negocio, nada. Y aparte de eso, la casa que tengo, me ofrecen pagar una megaja, que no alcanza ni para comprar un pedazo de terreno. Nosotros hemos pedido nuestros derechos justos, como dice la Constitución Política. Pero nunca lo han hecho. Y aparte de eso, nosotros hemos pedido la indemnización de desarraigo, la compensación, la reposición. Nada. Tu casa tanto cuesta, si quieres, tómalo, se lo déjalo. Es su palabra del señor Juanfe, que es representante de la empresa china. Sí hemos conversado, pero nunca ha dado una salida. Mejor, ¿no? Yo soy padre de los 7 hijos. De los 7 hijos, mis hijos, todos son mayores de edad, algunos tienen pareja, y son verdaderamente, netamente morocochanos. Pregunto, que mis hijos no son beneficiarios ni de una casa de los 7 que tengo, ni siquiera uno. No, mira, ustedes mismos están viendo cómo queda todo como ruinas. Peor que quizás Irak, como podemos decir, ¿no? Si hubiera pasado un sismo. Peor que es un bombardeo. Para nosotros que somos los pobladores de Morococha, no hay justicia. Hacen todo lo que dice la minera. Mucho abuso. Chinalco, escucha. Gracias a Dios, no estamos vencidos. ¡Jamás! Esto es demasiado. Mira cómo poco a poco Morococha se está destrozando, y a la empresa nada le está importando. Con las voladuras solo están afectando a los defensores que la siguen luchando. ¿Y dónde quedó el trabajo estable? ¿Dónde? ¿Y por qué carajo se les olvidó
que los pobladores necesitan un trabajo. ¿Y dónde quedó la calidad de vida? Y mira, todo fue una falsa tontería. ¿Y quién diría que solo se burlaría? Disculpe, se me olvidó que todas sus palabras de nada sirvió. Lograron su objetivo y al pueblo nos abandonó. Ellos van a poner una planta hidrometalúrgica, dice. Entonces, nosotros que entendemos de minería y decimos, pero ¿para qué una planta hidrometalúrgica para tratar un cobre? Porque el cobre no se trata en ese sistema. Entonces ellos ponen una planta hidrometalúrgica y dicen que el único producto que van a sacar mayormente es el cobre. Y nosotros decimos, ¿para qué una planta hidrometalúrgica? Empezamos a indagar con los profesionales correspondientes y hemos recogido información que una planta hidrometalúrgica se utiliza para purificar los minerales extraídos, pero desde que Cerro de Pasco trabajó, Centromin trabajó, estos minerales, nosotros sabíamos de que existían esos minerales. ¿Y cómo podemos nosotros corroborar la existencia de estos minerales? Porque nosotros tenemos documentos. Uno de ellos es Centromin Perú presenta un préstamo al Banco Mundial pidiendo un préstamo por 20 millones para ampliar su planta concentradora en Morococha para tratar el mineral de Toromocho. Centromin iba a tratar el mineral de Toromocho y le dice al banco que la garantía para la devolución del préstamo está asegurada porque vamos a producir uranio y wolframio, el tungsteno. No es que la empresa Chinalco esté interesada por el cobre, para mí realmente es totalmente falso. Su interés es el uranio y el wolframio. Por ejemplo, el uranio es para combustible. Usted sabe que el combustible del uranio es altamente efectivo y bien barato. Y el wolframio para blindar armamentos son primordiales para ellos y eso es lo que están escondiendo ellos. Este es un tráfico de uranio. Inclusive es un tema geopolítico que no entendemos por qué Estados Unidos no salta. Porque si es un tema geopolítico es para que esto se vislumbre y ape más claramente. Lo sucedido en Morococha no es un caso único. Se ha convertido en práctica en el Perú y Latinoamérica. Estos casos se suelen ignorar por la mayoría, porque hemos sido convencidos de que estos sacrificios son inevitables en nombre del progreso. No soy antiminero. No somos antimineros. El pueblo no es antiminero. De que la minería es la columna vertebral del disco nacional. Lo reconozco y por eso es que nosotros también apostamos por la minería, pero no apostamos por el maltrato. ¿Qué viene a hacer cuando alguien te niega el trabajo? Te niega la salud, te niega a la vida, te niega la educación. Es decir, te cierra las puertas de todo. Y eso no es una minería que apuesta por la población. Eso me demuestra a mí de que no es una minería sostenible. Ninguna de estas injusticias es inevitable. Y ya es tiempo de que hablemos.
con tu recuerdo y nada más. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor, no es tan triste aceptar que no me amaste, que tus besos, tus caricias fueron falsos. Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor. Ya le dije a este tonto corazón que te olvide y que ya deje de sufrir.